Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuevamente a una emisión del Festival de Cine Ambiental de la Patagonia, en este caso con una actividad nueva en conjunto con AFONA, la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza. El PEFF viene trabajando con AFONA ya hace algunos años y en este caso, bueno, reinventándonos y armando una actividad en conjunto. En este caso una masterclass sobre fotografía de naturaleza. Y bueno, quiero presentar a Darío Podestá, que es el presidente de AFONA. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, en principio agradecerles porque desde siempre, desde las primeras ediciones del festival, AFONA ha estado presente y en diferentes formatos, con muestras durante el festival, o con diferentes actividades, y bueno, en este contexto adaptándonos y llegando a la virtualidad, hoy con gente de diferentes puntos del país, con Belén, con Sebastián y con Alejandro también, de aquí de nuestra ciudad. Y bueno, contarles un poquito que la idea de esta actividad es poder brindarles diferentes formas de ver la fotografía, la naturaleza y la interrelación con el ambiente. Así que bueno, nos gustaría que primero hagamos una presentación, que nos cuentes un poco de qué van a charlar cada uno de los participantes y luego, bueno, comenzamos directamente con el conversatorio. Bueno, yo les voy a comentar un poquito, como les decía Cristian, soy el presidente de AFONA, que es la Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza, desde la cual trabajamos en varias cosas, pero principalmente en fomentar justamente esta actividad de fotografía de naturaleza. Y otro de nuestros objetivos principales es justamente a través de nuestra actividad fomentar la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, de los ecosistemas. Y en esta oportunidad, bueno, agradecemos nuevamente a ustedes, al PEFF, por invitarnos otra vez a trabajar de alguna manera juntos en este festival. Y en este caso, como comentabas, lo voy a dejar ahora en compañía de algunos colegas acá, miembros de la asociación, que nos van a hablar de distintos temas que tienen que ver con esta actividad que realizamos. En un principio, Belén Echegaray nos va a comentar acerca de lo que es la fotografía de fauna en general, nos va a hablar un poco de qué se trata esta actividad, cómo la realizamos, los equipos que utilizamos y demás. Después Sebastián del Val, perdón, Belén es de Mar del Plata, Sebastián del Val desde Salta, nos va a hablar un poco sobre la fotografía de paisaje y cómo es esto de contar historias a través de las imágenes. Y por último, Alejandro Carribero, de Puerto Madryn, Chubut, nos va a hablar acerca de la relación que existe entre la fotografía de la naturaleza y la conservación, que como les decía es uno de nuestros objetivos más importantes en la asociación. Así que bueno, si estamos todos listos, los dejo con Belén, que va a arrancar con esta disertación. Buenísimo. Yo les aprovecho y les agradezco a todos y a todas por esta actividad y por estar en este espacio del PEFF. Yo los dejo y bueno, continúen con el conversatorio. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Voy a compartir pantalla, así comenzamos a charlar. Sobre el tema. Bien, vamos a charlar un poquito de lo que es fotografía de fauna. Y arranco con esta frase que dice que nunca una fotografía es más importante que lo que estamos fotografiando. Creo que esta es la base de cualquier fotógrafo de fauna, siempre respetar lo que uno está fotografiando. Uno generalmente cuando ve fotografías en las redes sociales o en los libros o en cualquier lado, de cualquier especie, uno siempre piensa que el fotógrafo fue de casualidad caminando por algún lado, tenía su cámara en mano y logró este tipo de fotos muy particulares, muy llamativas, y que realmente tienen detrás de cada una de ellas una técnica, un trabajo y un estudio previo muy importante. Por medio de esta charla voy a ir contándoles algunas de las técnicas que solemos usar los fotógrafos de naturaleza justamente para lograr estas fotos que no son tan al azar, si bien hay algunas que sí, la gran mayoría lleva mucho trabajo y tiempo detrás. Bien, ¿qué necesitamos para hacer fotografía de fauna? Principalmente conocimientos técnicos, y a esto me refiero con saber usar la cámara fotográfica, saber qué alcance tiene nuestro objetivo, cuál es su punto dulce. De alguna manera el equipo fotográfico se tiene que transformar en una extensión de nuestro brazo para que cuando tengamos la oportunidad de tener cierta especie delante, no tengamos que pensar demasiado, porque si no, claramente esa especie va a dejar de hacer lo que estaba haciendo, o en el peor de los casos se va a ir y nos vamos a quedar sin foto. O sea, lo principal es aprender a usar lo mejor posible el equipo que tengamos. Obviamente requerimos un equipo, un equipamiento especial, pero más allá de lo que todo el mundo cree, y creo que la mayor frase que escuchamos los fotógrafos es con ese equipo cualquiera saca fotos, no es tan así. Se puede hacer fotografía de fauna con cualquier equipo, con cualquier lente, siempre que se conozcan las técnicas para hacerlo. Obviamente facilita mucho tener equipos, obviamente cámaras reflex, sí, lentes del orden del 300 milímetros para arriba, con ellos obviamente vamos a lograr muchos mejores resultados, pero no son limitantes. Con cualquier equipo, conociendo las técnicas, se pueden lograr muy buenas fotos de fauna. Una de las cosas que debemos saber, conocer un poco, no digo que nos transformemos en biólogos o en especialistas, pero sí conocer un poco lo que buscamos fotografiar. Yo siempre suelo decir que los animales no colaboran, y esto es una gran verdad, y quien ha salido al campo lo ha comprobado, pero conociendo un poquito las especies, esto nos ayuda mucho a lograr aquellas fotos que estamos buscando. Obviamente también nos ayuda el conocer para saber dónde buscarlas, si es que estamos tras una especie en particular. Y sobre todo, no solo encontrarlas, sino saber qué tenemos que hacer o cómo tenemos que reaccionar cuando nos encontramos frente a ellas. Conociendo las especies, uno puede reaccionar con la rapidez necesaria como para lograr congelar esos instantes, que son milésimas de segundo, cuando sucede la acción. O sea, el conocimiento de las especies ayuda a que esto facilite mucho el trabajo. Esto se gana mucho con observación. Es mirar mucho, conocer, hablar con gente que conozca las especies, si en caso particular no la conocemos o no, no tenemos mucho contacto con esa especie, esto facilita un montón a poder congelar esos instantes de acción que son los generalmente lo más llamativos en fotografía de fauna. Otra de las cosas que ayuda mucho conocer es obviamente saber cuáles son peligrosas y cuáles no, tanto por nuestra seguridad como seguridad obviamente de la especie, como para saber cuánto nos podemos acercar, cuánto no, y obviamente en el caso de las serpientes en particular, saber qué indumentaria tenemos que llevar a nivel de calzado como para estar más protegidos y más cuidados. Otro de los temas importantes de conocer las especies es saber cómo nos tenemos que comportar frente a ellas. Esto es fundamental porque una de las premisas es lograr una buena fotografía sin invadir a la especie, sin que ésta se vea molestada, sin que se vea inquieta, y esto solamente se logra conociéndola un poquito y sabiendo cuáles son los límites que ella misma nos pone para poder acercarnos. En algunas oportunidades tenemos la fortuna de que nosotros no tenemos que acercarnos, sino que la especie se acerca a nosotros, con lo cual nos ayuda mucho a lograr ciertas tomas, como esta que es un gato montés con su cría, que se están comportando normalmente, la cría jugando con su madre, y en este caso era solamente quedarnos quietos y dejar que la naturaleza nos sorprenda delante nuestro. Conociendo, por otra parte, también nos ayuda a la identificación y la valoración de las fotografías. Por lo general los fotógrafos, cuando comenzamos, tendemos a sacar fotos de cuánto bicho se cruza por el camino y luego investigamos de qué especies se trata. Cuando empezamos a conocer las especies, en este caso, bueno, buchetapá de collar, o en el caso del cardenal amarillo, le damos un valor extra a la foto, porque estamos frente a especies que son vulnerables o en peligro de extinción. Esto le da un valor agregado a la foto, que por más que por ahí técnicamente no sea perfecta, el solo registro de una especie que es rara de ver o que está en peligro es importante y ayuda muchísimo a lo que es la difusión y paralelamente acompañado la conservación de esa especie. Uno de los temas principales es, para poder lograr las fotos, es conocer las técnicas. Básicamente las técnicas son dos, si bien hay muchas especializaciones que voy a nombrar, pero las técnicas son dos. Una es la que llamamos acecho, que es apostarse en un lugar previamente estudiado y quedarse la mayor cantidad de tiempo posible ahí para que, esperando mejor dicho, que la acción se produzca delante nuestro. Voy a mostrar una serie de fotos, estas fueron todas tomadas en Península Valdés, donde estuvimos 2 días en una playa que nos permitieron acceder, y nos quedamos los 2 o 3 días apostados en un solo lugar, lo cual nos permitió poder retratar y vivenciar un montón de comportamientos, como esto, los 2 machos peleándose por el harem, o las hembras pariendo o interactuando con las crías, y cuando hay un poco de fortuna nos permiten acercarnos como para poder hacer algún lindo retrato. Todo esto se logra simplemente estando apostado en un solo lugar, sin moverse. La otra técnica, que es lo opuesto, es la de resecho, la de ir caminando o en barco, o en auto, o en cualquier medio, por los diferentes ambientes, o buscando una especie en particular, o bien retratando aquellas que van apareciendo. Si uno, volvemos a lo mismo, si uno conoce la zona, conoce las especies, sabe dónde buscarlas, sabe cómo comportarse y cómo puede encontrarlas para poder retratarlas. Voy a mostrar un par de ejemplitos. Estas son todas obtenidas en esteros de Liberá. Y con el resecho, y al encontrarnos con las diferentes especies, uno va aprendiendo con el tiempo que todos los animales tienen una distancia mínima de seguridad. Esto se traduce como la distancia mínima que nosotros nos podemos llegar a hacer ellos para que no sean molestados. Con un poco de observación, y volvemos al mismo tema de que uno aprende esto observando, uno va entendiendo cuáles son los gestos corporales de las diferentes especies que nos van indicando hasta dónde nos podemos acercar. Si nos acercamos un poco más, no es que las diferentes especies nos vayan a atacar o que vaya a pasar algo grave, entre comillas, sino que simplemente vamos a estar invadiendo su territorio, y lo más lógico que pase es que se vaya, lo cual no está bueno. Uno con la observación va aprendiendo cuáles son esos gestos, en este caso de la foto, es un yacareñato, que yo lo había visto a cierta distancia, y cuando vi que cambió la postura de su cuerpo, cosa que no era común en los yacarés, me quedé a distancia, empecé a sacarle fotos de lejos, y ampliando la foto me di cuenta que en el lomo tenía las crías, con lo cual ahí entendí que esa es la distancia que yo me tenía que acercar, que no me tenía que acercar más para no molestarla, y eso se va aprendiendo con la paciencia, con la técnica, con el tiempo de observación, y hablando con gente que ya haga este tipo de fotos, uno empieza a aprender estos temas. Voy a mostrar un par de fotitos más, que también son de esteros de Liberá. Este es un ciervo de los pantanos. Y otra de las técnicas que se suelen usar para la fotografía de fauna, especialmente de aves, es lo que llamamos comederos y posaderos, que no es otra cosa que colocar un posadero, que suele ser una rama bien bonita, con algún alimento según la especie que estemos queriendo retratar, como para atraerlas y que se acerquen a ese posadero. Esta es una técnica muy usada, yo siempre recomiendo especialmente que se haga con mucha responsabilidad para proporcionar el alimento adecuado y no poner cualquier cosa que pueda llegar a dañar a las diferentes especies, pero es una técnica muy utilizada y que se obtienen muy buenos resultados. Esta foto, la última, es sacada en mi casa, o sea, la fotografía de fauna se puede hacer en cualquier lado, y más en estos tiempos de cuarentena que no podemos salir, el hacer un posadero con un comedero en nuestra casa, quienes tengan jardín, es una buena opción para despuntar un poco el vicio y hacer fotos. Otra de las técnicas que hay, que existen, son los hides o escondites, que hay de dos tipos. Se encuentran los hides fijos, como este de la foto, que es en Sudáfrica. Son construcciones que tienen en la parte frontal, donde están las cámaras, generalmente tienen un vidrio espejado, generalmente se colocan cerca de algún abrevadero o alguna laguna donde se sepa que los animales acostumbran a ir a beber. Los animales no ven a los fotógrafos, y generalmente adentro uno tiene ciertas comodidades como para poder estar largas jornadas haciendo fotos. Voy a mostrar un par de fotos obtenidas particularmente en ese escondite. Estas son, vuelvo a aclarar, son todas de Sudáfrica. Y otro de los escondites que es muy buena opción es para hacer fotografía nocturna de fauna, que se logran fotos muy llamativas y muy raras o difíciles de hacer si no tuviéramos estos hides. A su vez, así como están los hides fijos, también se encuentran los hides móviles, que son simplemente una especie de carpa donde el fotógrafo se esconde y solo deja salir el lente por un visor. Para usar estas técnicas de hide, generalmente se hace un estudio previo del lugar, se coloca el hide varios días antes que uno vaya a hacer las fotos, para que las diferentes especies se vayan acostumbrando a este elemento que no está en el lugar, y se suelen ingresar por la mañana temprano y salir al atardecer o cuando ya bajó el sol. Es una técnica muy usada, sobre todo en Europa, en Argentina un poco menos, pero es una de las técnicas que se utilizan para hacer fotografía de diferentes especies, sobre todo de aquellas que son más esquivas. Voy a mostrar un ejemplito. Y así como está el hide, que es lo que mostré recién, que es ese tipo de carpa, existe el hidrohide, que es lo mismo pero construido en una plataforma flotante, en la cual el fotógrafo va adentro, ¿sí? Va sumergido, generalmente se utiliza en lagunas de no mucha profundidad, perdón, en el cual, como decía, el fotógrafo va adentro y totalmente cubierto por una capa camuflada o una red de camuflaje, o sea que las especies no lo llegan a ver. Lo que tiene maravilloso es que está casi a la altura del agua la cámara, por lo cual se logran fotografías casi al ras del agua y quedan muy buenos. Generalmente tienen muy buena aceptación por parte de las especies que no se sienten amenazadas y siguen su normal comportamiento en la laguna, logrando fotografías realmente excepcionales. Luego, dentro de lo que es fotografía de fauna, ya hay especializaciones muy concretas que necesitan equipamiento especial. Una de ellas es fotografía de estancia, donde uno tiene que estudiar previamente el lugar, coloca la cámara, coloca trípode, coloca todo lo que necesita, encuadre, lo que sea, se retira dejando la cámara y a cierta distancia comienza a disparar. Obviamente hay que hacer un estudio de encuadre y de situación como para ir disparando y tener más o menos una idea de lo que va a salir, pero como en todo en la naturaleza y especialmente en lo que es fauna, tenemos que dejar que un poco nos sorprenda, y bueno, se logran algunos resultados que son increíbles. Generalmente en esta técnica se suelen usar lentes cortos, angulares, con lo cual dan una perspectiva y una visión totalmente distinta, que son muy llamativas. Otra de las técnicas que se suele usar es el sistema infrarrojo, o llamado cámara trampa. Generalmente nosotros conocemos el sistema infrarrojo o la cámara trampa por los estudios que se suelen usar en ciertos parques nacionales donde se dejan cámaras trampas para hacer registro de especies. Bueno, también se usan para fotografía de fauna. Hay que hacer un estudio infernal previo para conocer los movimientos por donde se mueven las diferentes especies y colocar todos los aparatos y el sistema justamente infrarrojo, los flashes y demás. Uno generalmente deja todo montado y se retira del lugar y vuelve al día siguiente o a las varias horas para ver qué es lo que se obtuvo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no se tienen buenos resultados, pero cuando se logran quedan fotos increíbles. Y por último, la última especialización es alta velocidad, que se suele hacer con un juego de varios flashes, y acá cabe aclarar que no es que todos los flashes van a máxima potencia, sino que justamente la suma de muchos flashes con poca potencia logran que movimientos muy rápidos, como por ejemplo el vuelo de un colibrí o las alas de un colibrí, queden congeladas. Esta es una técnica también que se usa bastante y quedan fotos realmente muy llamativas. Y con esto, a todo lo que sumamos anteriormente, de todo el equipamiento, todas las técnicas que se suman, tenemos paciencia, rara vez vamos a tener buenos resultados, realmente es una actividad apasionante. Quien empezó con fotografía de fauna generalmente no para, es como coleccionar figuritas de diferentes especies y no importa que nos mojemos, que nos piquen los bichos o demás, es una actividad que se disfruta muchísimo, pero bueno, sin el factor paciencia no se pueden tener buenos resultados. Y lo más importante de todo, más allá de todo el equipamiento, de toda la técnica y de conocer los bichos, si no tenemos suerte, no vamos a tener una buena foto. Y cierro esta pequeña y breve charla con esta foto, que es una guarabazú, que es una especie que estuve buscando retratar durante más de 10 años, y en la cual me dio una sola oportunidad y logré esta foto. La fotografía de fauna, como para terminar, la importancia principal que tiene es el registro de especies nuevas o poco conocidas, el registro de acciones poco conocidas, el colaborar hacer realmente colaboraciones científicas, la identificación, divulgación y conservación. Y en esto quiero invitar a absolutamente todos los que les guste la fotografía de fauna o estén haciendo fotografía de fauna, que usen sus fotos para algo. O sea, no es necesario esperar llegar a publicar a National Geographic, que es el sueño de todos, sino usen las redes sociales, usen las escuelas de sus chicos, usen sus conocidos, muéstrenles los bichos que conocieron o que fotografiaron. Eso es una parte importante de lo que es la divulgación, que va acompañada con la conservación. Así que bueno, con esto cerramos una vez más Agradezco a la gente de PEFF y de AFONA por la oportunidad de poder contarles un poquito de qué se trata la fotografía de fauna. Bueno, muy bueno, muy bueno. Ahora vamos con Sebastián. ¿Tenés todo ahí listo? ¿Me escuchan bien? Sí, les comparto la pantalla. Ahí se ve la pantalla completa. Ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Sebastián del Val, soy de Salta. Hace aproximadamente 12 años que me dedico como guía de turismo. Básicamente esa es mi manera de ganarme la vida, llevando gente, sobre todo a la zona del Altiplano, a La Puna, Argentina, ¿no? Y desde hace aproximadamente 10 que me dedico a full a la fotografía, una pasión. Y desde hace aproximadamente 8 empecé a encarar los viajes dirigido a fotógrafos principalmente, a gente con ganas de salir a hacer fotografías de paisaje básicamente, porque en esta zona, si bien hay mucha fauna, pero bueno, el paisaje es lo que suma, ¿no? Y entonces yo... Durante estos últimos años que estuve haciendo fotografía de paisaje, me di cuenta de que la fotografía de paisaje iba más allá de la simple fotito linda del paisaje, sino que cuando uno lograba contar cosas con la fotografía de paisaje, entonces uno trascendía una barrera que iba un poquito más allá. Y eso logra es muy bien recibido por la gente que la ve, ¿no? Entonces yo preparé esta charlita que tiene que ver sobre cómo contar historias con la fotografía de paisaje. Paso a la siguiente. Bueno, me pasé un par de diapositivas. ¿Qué es básicamente de qué estamos hablando? Bueno, por definición se dice que el contar historias con fotografía es nada más ni nada menos que una narrativa visual, ¿no? Una manera de, como lo dice la tan trillada frase, pero es completamente cierta, de que una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, esto es totalmente cierto. El secreto por ahí está en lograr contar bien la historia y ser claro en lo que uno quiere expresar. Para eso hay algunas técnicas y algunas cositas que hay que saber antes. Básicamente se dice que una buena narrativa visual es aquella que invita a abrir preguntas en el espectador, ¿no? Aquel que mira la foto. Eso de ver una imagen y quedarse un par de segundos pensando o inconscientemente quedarse viendo una imagen sin saber qué es lo que está pasando, pero que algo que nos atrapa, ahí ya se abrieron preguntas en nuestras cabezas, y eso es justamente lo que genera una buena narrativa visual. Que la persona que vea nuestras fotos se queden pensando, aunque sean 2 segundos, qué es lo que está viendo y qué está sucediendo en eso que está viendo, ¿no? Entonces ahí ya hemos pasado al siguiente nivel, como les contaba. ¿Y por qué? ¿Por qué habríamos de hacer esto, no? Simplemente porque a los seres humanos nos encantan las historias, amamos las historias, y no es desde ahora, sino desde hace miles de años, desde que la humanidad es humanidad. Ya vamos a ver que desde el principio de la historia los seres humanos ya contábamos historias gráficas en las paredes de las cavernas, ¿no? Y esto, creo que si hay algo que tenemos en común todos los seres humanos es que nos encantan las historias, y que todos fuimos alguna vez a un cine a ver algo, a una historia, independientemente de que a cada uno le llame un tipo de historia diferente. Pero bueno, es algo innato en los seres humanos, ¿no? Entonces acá vemos cómo ya los seres humanos en las cavernas ya contábamos la historia que estaba sucediendo en aquel momento. Esto se podría decir que es casi una fotografía del pasado, ¿no? de los prehistóricos. ¿Y por qué? A nivel humano, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, básicamente, sencillamente, las historias generan dopamina, ¿no? Que es un neurotransmisor, que es considerado el neurotransmisor que nos da placer y nos da sensación de calma y relajación, o sea que es una de los neurotransmisores que más nos gusta, ¿no? Mucho más que la adrenalina, que es el miedo, por ejemplo, es totalmente lo contrario, y el estrés, el neurotransmisor que genera el estrés. En este caso, acá vemos cómo es el cortisol. Cuando generamos cortisol, generamos estrés y ansiedad, y justamente esa es la que menos nos gusta, ¿no? La endorfina es la que más nos hace bien, y es justamente la que las historias generan eso, generan endorfinas. Así como un buen chocolate, un buen helado nos genera endorfinas, bueno, justamente también las historias generan este tipo de cosas, así que bienvenidas sean, ¿no? Acá vemos cómo lo que vemos es traducido por el cerebro y es transformado en esas neurotransmisores que nos generan las sensaciones finales, ¿no? Entonces, si vemos algo lindo, seguramente eso el cerebro va a indicar a las hormonas y a los neurotransmisores que generen buenas sensaciones. Y así, bueno, vamos a querer más también de esas, ¿no? Vamos a querer siempre historias nuevas. Es casi adictivo, ¿no? Entonces, los fotógrafos somos contadores de historias. O sea, desde el minuto que empezamos a tomar fotografías, ya empezamos a contarle a la gente cosas. Y cuando una foto conecta con las emociones del espectador, ya le hemos dado un disparador para su narrativa interna, ¿no? Esto que yo les comentaba de abrir preguntas en la gente que está viendo sus fotografías. Cuando un fotógrafo es capaz de entender la historia que quiere contar y la traduce en imágenes, por lo general crea imágenes muy personales y significativas, ¿no? Ya trascienden el hecho de ser meras fotografías lindas, ya pasan a tener un significado, ¿no? A contar algo, a hablar básicamente, pasan a hablar. Ansel Adams, el gran fotógrafo de paisajes de Estados Unidos, que es casi considerado el padre de la fotografía de paisajes, nos decía que en una fotografía hay dos personas, el fotógrafo y el espectador, ¿no? El fotógrafo, es tan cierto que uno sale a buscar las historias a las montañas o a donde fuera, como que también esas historias nos transforman, ¿no? A nosotros mismos. Es tan cierto que uno hace el camino como que el camino nos hace a nosotros. Entonces, el fotógrafo de paisaje, cuando sale a buscar sus historias, ese ir te transforma, te vuelve, por lo general, mejor persona, mucho más compatible con la naturaleza, mucho más cuidadoso y en búsqueda de mostrar a la gente. Hay un dicho que dice que no se puede cuidar lo que no se conoce, entonces eso es lo que se busca generalmente. Y después está el espectador, que cada fotografía que hacemos es recibida o percibida según la historia personal de cada persona, ¿no? No es una persona que se haya perdido en la montaña, seguramente cuando vea una foto de una montaña no se va a sentir tan bien, porque justamente eso le llega a sus fibras, ¿no? Entonces, básicamente lo que decimos es que no todas las fotos que uno hace gustan siempre, ¿no? Alguien que haya tenido algún inconveniente haciendo rafting en un río, y seguramente verá una foto de un río caudaloso con muy pocas ganas. Y bueno, todo eso hace que nuestras propias experiencias sean recibidas las fotos de distintas maneras, ¿no? para hacer fotografías, contar historias con la fotografía de paisajes, es quizá una de las maneras más difíciles de lograr, ¿no? Porque usualmente la fotografía del paisaje no cuenta con el factor humano o animal, aunque es, porque no pueden estar ambas, ¿no? Yo personalmente pienso que el paisaje no es solamente el sol, la montaña y el río y el pasto, sino que también hay un ser humano o hay un animal que transita y es parte del paisaje, ¿no? Entonces, pero cuando se habla de fotografía puramente de paisaje, bueno, ahí ya nos encontramos con cosas más difíciles. Aquí en esta pequeña selección que hice yo, puse desde lo más fácil a lo más difícil, las maneras de contar historias, ¿no? Ahí desde se puede ver un refugiados cruzando. Esa es una foto ganadora de un concurso hace un par de años, es cruzando refugiados a través de una frontera de Siria, si no me equivoco, y después está la fotografía del paisaje donde incluye animales, que ahí ya se ve que las historias van fluyendo mucho más fácil. Después también, cuando agregamos personas a un paisaje, también es mucho más fácil ir contando historias. Y después ya llegamos al paisaje puramente dicho, en el cual tenemos elementos que nos ayudan a contar esta historia, ¿no? Entre ellas son, por supuesto, que las montañas, los arcoíris, los rayos, las nubes, los mismos árboles, todo eso va sumando a la historia. Pero, como les decía, el paisaje puro es difícil de contar. Aquí en este caso vemos esa foto que les mencionaba, la del puma cazando el guanaco. Bueno, más historia que esta, más fácil de entender no hay. Aquí, bueno, una persona en la cumbre de la montaña, mirando el horizonte. Bueno, esto habla más que nada de la historia del fotógrafo, ¿no? Que llegó hasta ahí para hacer la foto y de lo que debió subir para llegar. Y después tenemos ya la fotografía de paisaje puramente con un arco iris y un rayo, que bueno, generalmente esto hace, como les contaba hace rato, dependiendo de la historia de cada uno, ¿no? Generalmente cuando somos niños nos cuentan las historias de las ollas de oro al final del arco iris, y después también nos preguntamos cuando somos niños qué pasa donde cae un rayo, y todo eso hace a que se desate esas preguntas en nuestras cabezas, que es la que justamente permiten la narrativa. Una flor que va abriendo camino entre un desierto, bueno, se está contando la historia de la misma naturaleza, ¿no? Cómo la naturaleza se abre camino a su paso en lugares increíbles. Bueno, esto es contar, la naturaleza nos está contando, ¿no? Con el tiempo yo hice una clasificación, que es una clasificación bastante personal, no la van a encontrar en ningún otro lugar. Más que nada yo me la hice después de un par de años y decidí que hay varios tipos de fotografía, en principio 4, yo la dividí en las fotografías de registro, las fotos lindas solamente, las fotos que cuentan historias y la fotografía fine art, ¿no? Que la fotografía fine art ya es casi como una poesía más que un contar historias, ¿no? En esta plaquita podemos ver la división entre la narrativa y la fotografía fine art. Yo creo que en Argentina hay fotógrafos y a nivel mundial también, pero en Argentina tenemos grandes exponentes de la fotografía que va ahí entre la narrativa y la poesía, ¿no? Entre contar historias y de una manera estética tan linda que ya prácticamente son fine art también. Entonces tenemos, por ejemplo, a Adriana de Chubut, que es que con esta fotografía de pingüinos nos está contando una historia y a la vez es tan linda que sería, tranquilamente podría estar en un cuadro, en una pared, ¿no? Después está Darío, también, que nos muestra esta escena de una historia aquí, que bueno, es casi un cuadro, parece pintado, y tranquilamente podría estar en un cuadro, en una pared, ¿no? Con una calidad artística, y a la vez nos está contando algo, ¿no? Después, bueno, Nicolás Pérez, también otro gran fotógrafo argentino, que no, en este caso con un podría haber hecho tranquilamente las cataratas sin el arco iris, pero bueno, al incluirlo ya no está contando cosas, ¿no? Después tenemos al gran fotógrafo de paisaje, que es Sebastián Salgado, que es brasilero, que es uno de los grandes exponentes del mundo, y bueno, él la fotografía de paisaje la lleva a un nivel extremo y logra contar historias como esta, ¿no? Que acá se ve al final cómo va llegando la lluvia al valle este, ¿no? Y cómo se va formando ese río. Otra foto de Sebastián Salgado, donde se ve también algo muy similar, el nacimiento prácticamente de un río en la montaña, ¿no? La historia de dónde nace el agua. Y la fotografía de paisaje nos cuenta historias de tres maneras: a nivel natural, que está relacionado a su geología y a los procesos que la forman; a nivel personal, donde nos muestra el fotógrafo su estado de ánimo y su manera de comunicar; y después también a un nivel más metafórico o poético, como es el que le contaba recién, ¿no? De la parte donde la fotografía pasa a ser ya casi un fine art, una estéticamente más sutil. Y después aquí podemos ver una serie de fotografías donde yo muestro básicamente qué es registrar versus contar, ¿no? Donde lo que para mí es un simple registro de un paisaje versus contar algo realmente. Esto es cono de Arita, una formación piramidal en un salar en Salta, aquí al norte. Es considerada la pirámide argentina, pues es casi una pirámide perfecta en el medio del salar. Aquí esta es una simple fotografía tomada desde la camioneta con muy poca técnica y a una hora inadecuada, pero no cuenta absolutamente nada, sino que está mostrando que existe el lugar. Por lo contrario, una foto de este tipo ya está contando que hay un camino que se accede. El hecho de agregarle una camioneta ya te está indicando, bueno, la dimensión de esta pirámide, y las nubes te indican que, bueno, era una zona, era un día de posible tormenta. Entonces todo eso suma a la historia, ¿no? Ya va contando algo. Esto es mucho más que esto, ¿no? Que es un simple registro. Acá tenemos otra foto del Hornocal en el noroeste de Argentina, que es una formación muy linda y gigante de montañas del periodo Cretácico. Y aquí en estas fotos simplemente estoy mostrando que el lugar existe, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Entonces, si yo logro obtener una imagen con donde ya tengo de nuevo un camino y tengo nubes que indican que se viene la tormenta, entonces ya le estaré dando un plus a esa fotografía, ¿no? Estaré contando la historia de cómo llegar hasta ahí y de cómo la tormenta se venía cada vez más cerca, ¿no? Y un atardecer, por supuesto. Generalmente aquí al atardecer son las mejores fotografías. Otra foto, ya esta es del sur, donde se puede ver el famoso Cerro Torres con su laguna y su glaciar. Esto aquí yo llegué en el momento, hice una foto, y no es ni más ni menos que contar que existe este lugar, pero no es ni linda ni cuenta ninguna historia, nada más. Es una simple fotografía, pero si yo espero que llegue una linda nube, una buena tormenta, y que justo esté apareciendo el sol entre medio de esa tormenta, bueno, ahí ya estoy empezando a contar algo, ¿no? Esto ya es con un zoom. Ya estoy contando que es esa tormenta en la que estaba metido ahí. Y bueno, por suerte el sol siempre sale en algún momento, y bueno, el sol que sale entre las nubes es siempre una señal de esperanza, ¿no? Entonces, ahí ya conté algo más. Así que bueno, nada, el consejo que yo les diría es que empecemos a dejar de hacer fotos lindas y empecemos a contar historias y a narrar, y que la gente se quede prendida nuestras fotografías a través de la narrativa visual, ¿no? Que va más allá de la simple foto linda y nada. Eso, contar historias más que nada, que una foto linda. Así que espero que les haya servido. Buenísimo, Seba. Bueno, acá para los que están mirando, también les aconsejo ir a buscar a los expositores en las redes sociales, en sus páginas, donde pueden ver mucho más material, muchas más de sus fotos, que son realmente espectaculares. Gracias, Seba. Gracias. Vamos entonces ahora con Ale, que nos va a hablar un poquito de la fotografía naturaleza como herramienta en la conservación. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo ahí? Sí. Bueno, hola. Les agradezco mucho a todos. Bueno, soy Alejandro Carribero, le agradezco la presentación de Darío. Me quedo con un concepto de Seba que me pareció interesante, lo de narrar una historia, y también de Belén, lo que decía de la divulgación y la colaboración de la fotografía con las actividades científicas. Bueno, la fotografía como herramienta de conservación existe como una rama, como una disciplina dentro de la fotografía de naturaleza. Una disciplina que por supuesto no es excluyente. Existen fotógrafos que se dedican a sacar fotos de distintos estilos, disciplinas, y algunos que trabajan exclusivamente en la fotografía como herramienta de conservación. Pero por supuesto no es una disciplina o actividad o rama dentro de la fotografía de naturaleza que sea excluyente. ¿Qué buscamos con la fotografía como herramienta de conservación, o la fotografía de conservación? Buscamos documentar la degradación ambiental, la fragilidad de los ecosistemas o la pérdida de especies. El fotógrafo como autor puede intencionalmente expresar o encauzar su trabajo a favor de la conservación y de la defensa de la naturaleza. Esto es importantísimo porque es, digamos, la base de la fotografía de conservación. Pero no todas las imágenes sirven para la conservación, ni todas pueden hacerlo del mismo modo o con la misma intensidad. Es decir, que no vamos a ser igual de efectivos para transmitir un mensaje con cualquier foto. Necesitamos conmover al espectador acerca de un problema, lo que decía hace un rato Sebastián, o que contaba Sebastián acerca del mensaje o la historia que tiene la foto. Por eso desde AFONA promovemos, mediante la acción, acciones que llevan adelante para expresar su mensaje en este tipo de foto. ¿Quién es un fotógrafo de conservación? Bueno, aquel que demuestre el compromiso con los esfuerzos de conservación. Puede ser un aficionado, puede ser un profesional, cualquier fotógrafo comprometido, cualquiera que utilice este medio para promover un mensaje a través de este tipo de fotos. En la propia definición de AFONA está involucrada la fotografía de conservación. Esta es la definición que figura en la página web y que define a la institución, y que dice que es una organización nacional sin fines de lucro que trabaja en el desarrollo de la fotografía de naturaleza como herramienta de sensibilización, conservación y difusión artística. Por eso, como les decía, AFONA apoya a este tipo de fotografía. Llevamos adelante una serie de actividades que tienen que ver con esto, como la realización de exposiciones. Por ejemplo, el año pasado realizamos una muestra de mamíferos de Argentina, en el marco de las jornadas de SAREM, que es la Sociedad Argentina de Estudio de Mamíferos. Y bueno, como esa, un montón de acciones, las placas de especies emblemáticas de Argentina, con información, una serie de acciones que tienen que ver con eso, con dar un mensaje, un compromiso con la conservación. Ahora les voy a mostrar una serie de fotografías que tienen implícito un mensaje muy importante hacia la conservación. Esta es una fotografía muy conocida de un fotógrafo norteamericano que se llama Justin Hoffman. Esta fotografía ha recorrido el mundo y mostrando el problema que hay de los plásticos en los océanos. Fue tomada en el Océano Índico, creo que en Filipinas, y digamos se ha convertido casi en una foto emblemática, icónica, de la contaminación de los mares. Esta es una foto, bueno, es una foto mía, yo soy un fotógrafo aficionado, pero pongo hincapié en el tema de conservación, pero que habla sobre la problemática de la fauna silvestre y su interacción con las rutas y los caminos, ¿no? La muerte de especies silvestres en los caminos, en este caso de Península Valdés. Esta fotografía muestra justamente la interacción de la fauna silvestre con las actividades y los pobladores rurales, la cría ovina o actividades rurales en general, y bueno, cómo sufre la fauna silvestre esa interacción. Esta fotografía tremenda es sobre las quemas de la selva amazónica. Esta fotografía también habla sobre la contaminación de los mares y la interacción negativa con las aves marinas. Es una foto también muy famosa. Esta fotografía habla sobre las especies en cautividad, nos está dando un mensaje sobre el sufrimiento de las especies en cautividad, y bueno, está de alguna manera ese mensaje está tratando de ser lo más, o llegar lo más sensiblemente posible a los espectadores de esa fotografía. Acá vemos una imagen de la aduana del aeropuerto de Madrid, en donde incautan especies en peligro de extinción que llevan los viajeros, y esta foto, sin ser una foto con una técnica refinada, sino es una foto cualquiera, que se puede sacar con cualquier elemento, es una foto muy fuerte para transmitir ese mensaje. O esta foto que está sacada con cámara trampa y muestra un yaguareté en las Yungas, en un área donde no se lo había observado antes y no había registro desde hace muchísimos años. Es una foto importantísima para hablar sobre los ambientes y sobre las especies que repueblan un lugar. Esta foto bastante tremenda, un mensaje bastante duro, muestra una serpiente que está quemada, es totalmente actual, la acabo de bajar esta fotografía y muestra los incendios que están ocurriendo en este mismo momento en el Pantanal. De alguna manera trata de transmitirle al espectador, a través del espanto, la situación desesperante que está ocurriendo en ese lugar. Esta es una foto icónica, tremenda, de un fotógrafo mexicano que se llama Alejandro Prieto, que muestra un yaguareté que está atravesando, camina paralelamente a la división que hay en el desierto de Sonora, entre México y los Estados Unidos, y que causa un importante fraccionamiento del ambiente natural, ¿no? Y esta foto, esta es una imagen artística, espectacular, de un fotógrafo mexicano, Claudio Contreras Koch, que a través de esta imagen poética nos está mostrando los guacamayos de México, y llama la atención sobre las poblaciones de guacamayos que están reduciendo sus poblaciones. Esta, bueno, una foto muy famosa de un fotógrafo norteamericano que se llama Tim Laman, y que está tomada en el sudeste asiático y muestra la destrucción, o de alguna manera el mensaje tiene que ver con la vida de los orangutanes y la destrucción de los ambientes. Esta foto de Península Valdés, de Darío Podestá, tiene un mensaje, para mí por lo menos, muy claro sobre la precaución acerca de la existencia de vías navegables y la presencia de la población de ballenas francas. Como saben, las ballenas francas, la población de Península Valdés es la más importante del mundo. La mayor cantidad de crías nacen en el Golfo Nuevo, y bueno, de alguna manera el mensaje de esta fotografía habla de la atención que hay que poner en la navegación dentro del Golfo Nuevo, teniendo en cuenta que las ballenas francas vienen a reproducir a esta zona. Esta foto es de una población, de una colonia de pingüinos penacho amarillo, una foto de Sebastián Salgado, una foto dramática, dentro de del marco de un proyecto que se llamó Génesis, que hace una crítica social y bastante importante acerca de la destrucción de los ambientes naturales. Bueno, hay distintos tipos de fotos, algunas más dramáticas, otras que se acercan más a lo que es la documentación, pero lo importante es que muchas de las fotografías que nosotros tenemos, si están acompañadas de un mensaje, si están en el marco de un proyecto, si están en el... si esas fotos pueden transmitirle al espectador o llamar la atención o de alguna manera ser emotivas, pueden ayudar a transmitir un mensaje de conservación. Yo finalmente les quiero dejar esta frase de Sebastián Salgado, un fotógrafo tremendamente conocido dentro del mundo de la fotografía, del fotoperiodismo y también ahora de la fotografía de naturaleza, y que dice: al final la única herencia que tenemos es nuestro planeta. La manera de darnos un incentivo, de darnos esperanza, es mostrar las fotos del planeta prístino, ver la inocencia, y entonces podremos entender lo que debemos preservar. Me parece una frase espectacular en el marco de esta charla, y le agradezco mucho a AFONA que me haya permitido comunicarme a través de estas imágenes. Bueno, muy bueno, Ale. Yo, bueno, quiero volver a agradecer al PEFF, a la gente del festival, por invitarnos nuevamente. Nos parece que la iniciativa... que toda la propuesta del festival es súper interesante, todos estos años venimos participando de alguna manera con ellos, y este año nuevamente en este nuevo formato al que tuvimos que adaptarnos debido a la pandemia, no queríamos dejar de estar presentes. Así que, bueno, agradecer nuevamente al PEFF, agradecer a Belén, a Sebastián y a Ale, que nos han contado un poquito de qué se trata las distintas ramas de la fotografía de naturaleza, y invitar a los que nos están escuchando a que se acerquen a AFONA a través de nuestras redes sociales, nuestra página, para conocer un poco más de la naturaleza que tenemos en nuestro país, de lo que estamos haciendo, y también, por supuesto, a conocer un poco más sobre este tema que nos reúne, que es la fotografía de naturaleza. Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. Elena. Gracias, Darío. Vale. Gracias. Nos vemos en la próxima. Y a los que están escuchando, no se pierdan el resto de las actividades programadas por el PEFF, que hay muchas cosas sumamente interesantes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.